Bos días. Tenga a palabra Iago Seara, coordinador deste foro. Bos días, moitas grazas por a vosa presenza. Por que o valor crítico dos ben culturais? Porque con este título, con esta intención, téntase unha chega clarificadora ao concepto de conservación e unha reflexión crítica verbo da razón de ser dos bens culturais. O Consello de Cultura Galega comprende a identidade como expresión activa e dinámica da sociedade, polo que máis alá da presenza material e da significación espiritual que tiveron e teñen en toda a historia da cultura os bens culturais, entendidos como memoria e testemunho ou expresión da identidade dos povos e da cultura, érguese en referencia espacial nas poéticas contemporáneas. Deste arte, o espacio e o tempo contemporáneo dialogan coa historia, interrelacionándose e complementándose como acordos no tempo. Por ese motivo, vou facer unha referencia á introdución, a uns párrafos da introdución da Lei do Patrimonio Cultural Galega, que di que a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia é a expresión xurídica necesaria a especificidade que como nacionalidade histórica posúe en materia cultural forzada a través dos séculos e precisada na actualidade de preservación, conservación, actualización e difusión para o seu disfrute social. Mais adiante, di que a lei parte dun concepto amplo do patrimonio cultural de Galicia que engloba o patrimonio moble, o patrimonio inmoble e máis o patrimonio inmaterial, xa sexan de tutelaridade pública ou privada, ademais das manifestacións da nosa cultura tradicional ou popular. A presente lei, sigue dicindo a introdución ou a declaración de principios da propia lei, di que o patrimonio cultural de Galicia ten como finalidade esencial protexer, conservar e difundir un legado que o tempo irá acrecentando para transmitir o futuro. Así, tal como se desenvolve no título 1, créanse tres categorías que todos coñecedes: os declarados de interés cultural, os catalogados e os inventariados, definidores da incidencia que cada un deles tiveron na comprensión do territorio da nacionalidade de Galicia. Esta lei, que, como sabedes todos, foi aprobada por unanimidade, por lo tanto, é unha expresión, por mor dos instrumentos políticos, o Parlamento, a expresión de toda a ciudadanía actual de Galicia. Por ese motivo, estos foros teñen o obxectivo que a continuación vamos a relatar. Partindo de que hai dúas premisas universais na concepción da crítica do patrimonio ou dos bens culturais que ben poden deseñar unha liña de traballo para o Consello e, polo tanto, facela, digamos, ver en este foro que estamos a iniciar e traballar. Unha, que a conservación dos monumentos antigos é, ante todo, unha mentalidade, unha conciencia de ser, tal como diría en a alegoría do patrimonio François Choy. E outra segunda, que o ben cultural non é unha realidade autónoma e autosuficiente, senón que é testemunha, signo e símbolo da presenza do home na súa dimensión histórica. A arte é a imaxe dun orden social, dun sistema de valores, e signo tangible da actuación do home na Terra. Isto é, citando a Ignacio González Vara, que será un ponente deste foro, en
comentarios a las piedras de Venecia de John Ruskin. A visión crítica dos bens culturais e a súa conservación obríganos a concibilas desde unha conciencia colectiva, activa e reflexiva. A historia da cultura material, certo, é expresión da actuación da humanidade e da historia dos seus povos, pero está, ao mesmo tempo, enmarcado nos límites ou horizontes da conciencia ou sensibilidade colectiva contemporánea. É tamén ben certo que a actitude de resistencia das administracións e dos especialistas, na maioria das veces, e institucións que se preocuparon delas de forma sistemática desde o século XIX, nun contexto social non sempre xeralizado, comprendeu o fenómeno dos bens culturais e a súa conservación como unha cuestión minoritaria, pechada e endogámica, e máis das veces de actitudes de resistencia. Os bens culturais, memoria e identidade material da humanidade e dos povos cobran especial proxección na creación e produción materiais contemporáneas. Máis alá da significación e presencia que tiveron en toda a historia na relación entre a creación e o patrimonio heredado, a memoria e a identidade son obxecto de interese na creatividade actual que no espazo noso, no tempo noso, queda acordada o encontro coa creatividade actual. Por isto, a proposta do foro, nesta área de coñecemento e da conservación cultural da cultura material, proponse orientala como unha introspección na mentalidade ou conciencia crítica actual da cultura, pero sobre todo dos bens culturais, a través de pensadores e creadores das prácticas creativas, desde as prácticas de conservación e das prácticas de definición de o que é hoxe o patrimonio. Moitas gracias. Ben, o Consello da Cultura Galega, como creo que en xeral saben os asistentes, celebra este ano os 25 da súa fundación. Con tal motivo, organizou unha exposición que está aberta na cidade de Vigo, desde hai uns días, que, de alguna maneira, trata de presentar o que foi a evolución da cultura galega nestes tempos. Pero, ademais, durante todo o ano, foron organizándose uns foros de debate que, de algún xeito, tratan de enfocar aqueles aspectos máis singulares e salientables e problemáticos tamén do que é e debe ser no futuro, sobre todo, a cultura galega. Estes foros, para que teñades unha idea do movimento no que estamos, o primeiro deles foi a Galicia na Sociedade do Coñecemento, o segundo, Olladas Críticas sobre a Paisaxe, o terceiro, Sociedades Plurilingües da Identidade á Diversidade, o cuarto, Creación Artística e Identidades Culturais, o quinto é no que hoxe estamos, e o último, que será para o mes que ven, realmente para os primeiros días de decembro, Cultura e Política, Debates Contemporáneos. Hoxe vais a discutir sobre o valor crítico dos bens culturais. Unha reflexión absolutamente necesaria, porque, en definitiva, saber, coñecer a razón de ser dos bens culturais de Galicia é parte da nosa propia esencia do que entendemos nós por cultura. O noso futuro, en certa maneira, pode depender desta claridade que podamos ter nas ideas que aquí imos a debater. Polo tanto, simplemente, desde o Consello da Cultura Galega, estar moi satisfeitos por todos os asistentes, agradecerlles a súa asistencia, agradecerlles a asistencia tamén dun xeito especial aos retrucantes e aos ponentes, sobre todo os ponentes que tiveron que facer moitos deles un esforzo para poder encaixar na súa axenda este foro, e, por suposto, ao coordinador e secretario deste foro, que son os responsables últimos de poder xuntar, digamos, esta masa crítica intelectual que hoxe temos aquí congregada. Polo tanto, a todos vostedes, benvidos a Santiago, benvidos a este foro, e que todo el sexa un éxito. Moitas gracias e xa inmediatamente pasamos á conferencia inaugural de Xavier Rubén de Ventós. Bueno, pues, como di o noso vicepresidente, Paco Díaz-Fierros, vamos a inaugurar recordando que a estrutura que temos destos foros son unha ponencia, un ponente
que intervirá con 50 minutos, 45, 50 minutos y un ou dous retrucantes con 15 minutos. Xavier Rubidentós inicia este foro dentro dun panel que se podía hacer os bens do pensamento, como interpretando que tamén hai uns bens do pensamento que son irrenunciables e, por lo tanto, influentes no tema dos elementos da cultura material, os bens culturais. Xavier Rubidentós non necesita moita presentación, pero como hai aquí alumnos de facultades de humanidades e de arquitectura, pode ser que sexa necesario precisar un pouco un breve reseña biográfica, non? Xavier Rubidentós é catedrático de estética na Escola de Arquitectura de Barcelona, é da Universidade de Harvard e membro fundador do New York Institute of Humanities. Foi membro das Cortes Españolas e do Parlamento Europeo, ten unha extensa obra sobre estética e filosofía, teoría da sensibilidade, da modernidade, etc., etc. E nos últimos anos realizou tamén unha reflexión crítica sobre os temas políticos, el laberinto da hispanidade, el cortesano e su fantasma, etc., etc. Foi galardonado ca letra d'or da literatura catalana e cos premios Anagrama, Espejo de España e José Pla. Pois nada, moitas gracias por a túa asistencia. Tes a palabra. Gracias, Iago, por a presentación. Isto funciona, sí? Sí. Me sinto moi honrado e por ser invitado polo Consello para abrir este congreso ou conferencias e tamén un pouco apabullado por a altura de mis corresponsales. Xosé Manuel e César, conocidos César desde siempre, y también Simón. Entonces está aquí un poco como si yo estuviera dando una clase y tuviera profesores delante casi. La verdad es que supongo que tanto José Manuel como César hablarán y tienen una sensibilidad política, arquitectónica, y hablarán de todo eso. Yo tengo que hablar más en general. Alguien decía que los filósofos somos especialistas en generalidades, pues yo voy a perderme en generalidades, entendiendo convencionalmente por cultura, por decir algo, que la cultura, cuando está sedimentada, se transforma en una deferencia hacia la diferencia y también una deferencia hacia la propia tradición. La cultura llega a ser eso. He de decir que yo nunca he sido muy partidario de la crítica. Quizá por crítico que era, en mi época, en los 60, había que ser crítico de todo. Y entonces cuando hay que ser crítico y uno es crítico, ya no es crítico. Es evidente, cuando te dicen sé malo, ya no puede ser malo. Cuando un hijo mío dice hacemos gamberradas, hombre, si te doy permiso para hacer gamberradas, ya no son gamberradas, ya no es eso. Algo tenía en aquellos 60 del imperativo de ser crítico. Y a mí esto pues me inquietaba. Por otro lado, había un punto también de lo que yo llamé en uno de esos libros el ahora psiqueísmo. Había una especie de papanatismo del presente, según el cual hasta ahora la gente había pensado que la educación era no sé qué, o la política era no sé cuántos, o el arte. Pero hoy sí sabemos que desde Freud, desde Marx, desde Darwin, desde Nietzsche, ahora sabemos que la verdad es que otra cosa. Este ahora psiqueísmo, este papanatismo de la hora, pues bueno, a mí tampoco, también me inquieta. Sobre todo, piensen ustedes, porque curiosamente, cuando han pasado los grandes acontecimientos de este siglo y del pasado, estos intelectuales que estaban a la vanguardia no sé qué, a menudo se quedaron con un palmo de narices. Piensen ustedes que cuando cayó el muro de Berlín, los intelectuales a menudo estaban hablando sobre si había que plantear el eurocomunismo desde una perspectiva de la autogestión yugoslava, pasando por una relectura de Gramsci, que tuviera en cuenta el libro rojo de Mao. Era una especie de ensalada mental. Y entonces pasó como Becker, pues, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Pues estaban hablando de eso y ¡pum!, cae el muro. O sea que les cayó la espalda. O sea que la capacidad anticipadora del mundo intelectual de lo que ocurría. Y fíjense ustedes que lo que acaba de pasar ahora, ha caído el segundo muro. Cayó el muro capitalista, cayó el muro comunista. Y en una calle que se llama también la calle del muro, porque Wall Street quiere decir calle del muro, si primero cayó el muro, ahora cayó la calle del muro.
cayó el comunismo y ha caído el capitalismo. Y los intelectuales, ¿qué nos han dicho de esto? Nada. Iban hablando de la deconstrucción de no sé qué, y lo que se les deconstruye es Wall Street. O sea que también una cierta capacidad crítica respecto a nuestros críticos. Sin embargo, sí se puede hacer una lectura crítica de nuestra tradición, y les pondré para ello un solo ejemplo. Una crítica de la cultura como mantenedor del saber convencional y de su mistificación. Todos conocerán, les sonará, el argumento del padre Ocaña, creo que era un jesuita, el que hacía los catecismos, el catecismo del padre Ocaña. Los que sean viejos como yo aquí quizás recuerden. Y en el catecismo del padre Ocaña, en un cierto lugar se decía, este argumento, como demostración, es en latín. O sea que el latín daba autoridad. Esto nos hace sonreír ahora, este argumento con relación es en latín. Pero, fíjense ustedes, les cuento una pequeña anécdota, Iván Illich, que quizás les suene a ustedes, el señor que tuvo la valentía de decir que si uno quiere hacer la crítica del capitalismo en nuestra sociedad, no tiene que criticar solo a los notarios, notarios, políticos, financieros y otra gente de mal vivir. No, esto es muy fácil. No, había que hacer una crítica de los buenos. Había que hacer la crítica y mostrar cómo era un peligro público el maestro escuela machadiano. Este hombre que todos decimos, este sí que es el bueno. Ese, o el médico que me cura. No, la crítica tenía que hacerse del médico, del maestro, y escribió libros que quizás a ustedes les suenen, como La desescolarización de la sociedad o Némesis médica. Pues bien, él, Iván Illich, buen amigo hasta que murió, yo un día le comenté, le dije, oye, a mí me gusta mucho lo que escribió, es un pensador radical. Y yo le dije, pero ¿cómo tienes esta capacidad de convencimiento, esta capacidad demagógica, esta capacidad seductora? ¿Cómo lo has conseguido? Ay, me dijo yo, muy sencillo, y esto no me lo he inventado. A mí me lo enseñó la Gregoriana. La Gregoriana es el seminario jesuita en Roma. Y él había estudiado 4 años, había estudiado para cura durante 4 años. Y en el seminario de Roma nos decían, cuando tú quieres argumentar algo, cada página y media o 2 páginas tienes que poner precisamente una cita en latín. Si puede ser en latín, que diga Pablo, Corintios, X2, 3, 4, como una referencia a... Y tú pones esto, continúas, y al cabo de 2 páginas, 3, 1 y media, otra referencia ahora al Evangelio, o luego a las cartas, o a los Corintios, lo que sea. Y me decía Iván Illich, yo no he hecho nada más que usar este sistema retórico, pero en lugar de poner una frase en latín, pongo una fórmula matemática, que tampoco se entiende. El latín no se entiende, y somos de una especie nosotros, que nos creemos aquello que no entendemos. Entonces digo, ¿y esto qué se debe? ¿O es un proceso cibernético entrópico? Dices, ah, la gente a veces se da por satisfecha cuando le cuentan algo en términos que no entiende. Por tanto, la cultura tradicional opera muchas veces con esta inercia, y esta sí que hay que criticarla. Miren ustedes, yo les voy simplemente a hacer un listado de ejemplos, porque voy a coger Grecia. Los filósofos somos griegos crónicos, nos quedamos ahí, somos un poco infantes, y les traté de mostrar qué relación tenían los griegos con la innovación. Eran innovadores, se lo inventaron casi todo, de la geometría, la retórica, la filosofía, todo se lo inventaron, pero sin embargo eran personas que sabían, tenían conciencia de los costes de todo aquello que anticipaban. El precio, no eran progresistas, en el sentido de que lo nuevo, lo último, hemos de superar tradiciones, hemos de superar lo vernáculo, nosotros traemos las luces, traemos la razón frente a la tradición, frente a los mitos, frente a los cuentos, nosotros somos el análisis. No. Y como verán ustedes, los griegos en cada invención cultural tratan de pactar, hacerse excusar. Miren ustedes, voy a hablarles del espacio. Esto César, que es un poeta del espacio, seguro que es sensible a ello. Voy a hablarles del espacio, de la ley y de la administración de justicia en Grecia para que vean lo diferente que es nosotros y lo asquerosamente progresistas que somos nosotros frente a ellos.
empiezo por el espacio. Como saben ustedes o les sonará, hay un momento en que en Grecia se plantea la existencia de la polis. La polis como algo contrapuesto a la physis. La physis es el mundo natural, donde los ríos van por donde van, las montañas van por donde van. Yo voy a establecer un sistema que es racional. Y se inventa la cuadrícula, la ciudad en Damero. Y es, bueno, esto es la introducción del logos, de la razón, frente al mundo de la naturaleza, de la cultura frente a la natura. Hasta aquí, con los murallas, natura. A partir de aquí, murallas para adentro, cultura, razón, logos, sistema, geometría. Ah, pero el mismo Hipodamos, cuando dice, bueno, esto es verdad, pero cuando la ciudad se acerca al monte, no podemos seguir la cuadrícula, hay que esponjarla. Y cuando se acerca al mar, hay que concentrarla. Él mismo se da cuenta de que una solución universal no es buena. También nos advierte de que no hay que poner las casas geométricamente una frente a otra, sino que se inventa o aplica el sistema del viñedo. Les sonará a ustedes la palabra, el tres bolillo. No hay que poner las casas así, sino una aquí y la de enfrente aquí, y la de enfrente aquí y la de enfrente ahí, para esponjar y que estas geometrías no sean tan evidentes. Y veamos, el caso más admirable es el ágora griega. Fíjense ustedes, comparen o imaginen el ágora griega frente al foro romano. El foro romano, la estructura del foro romano es que en el fondo hay el templo de Júpiter, aquí hay la tribuna de los oradores, el senado, es un sistema geométrico, se parece mucho a la iglesia católica, la columna de Bernini, para que lleguen ahí los peregrinos y queden apabullados delante de aquel fenómeno político potente, el imperio, la iglesia una, católica, universal. En Grecia la plaza mayor no es geométrica, parece una plaza del mercado, parece una plaza de pueblo. Hay las estoas, las que es porticadas, donde la gente negocia, compra, vende, hace gimnasia, liga, lo que sea. Y es más, y esto me parece que es el monumento a la delicadeza, los edificios públicos, a diferencia de las plazas mayores nuestras, donde el ayuntamiento, la junta, la Generalitat, estas cosas están dominando el espacio con un par de banderas, o con una si podemos, si nos dejan poner una, a veces nos dejan poner dos, pero pues con una bandera dominando, mostrando lo que es el poder. No, en el ágora griega los edificios públicos están castigados, como el cole, de cara a la pared. De cara a la pared para que no interfieran con la sociedad civil. El mercado, la plaza, es de la gente. Entonces, si hay edificios ahí, están de cada pared. No están puestos tampoco geométricamente para impresionar. Saben ustedes que la simetría y la geometría es la geometría del poder. No, están puestos, o si han visto ustedes el ágora, la reconstrucción un poco dudosa, bastante dudosa, que hicieron los americanos de las estoas en el ágora de Atenas. Vean que hace así una estoa, que hay la estoa que era Mickey, que hace así, no hace así y así, no. Así, aquí hay los edificios públicos de cara a la pared, hay un camino de las panataneas en forma de S. Todo es topológico más que geométrico. Aquí no tiene que aparecer ninguna geometría dominante, sino que es un lugar para la gente. El contraste es tremendo. Vean ustedes, pues, que las personas que introducen la racionalidad, etcétera, también son conscientes de que mucha racionalidad es mala racionalidad. Que hay un momento que la cosa tiene que perderse, si me acerco al mar, si subo a un monte, si estoy en el centro de la ciudad. He de ceder mi planteo geométrico a un planteo de distinta naturaleza. Mire usted, Aristóteles, cuando habla de la ciudad, dice lo siguiente. Por un lado, es una frase que parece críptica, parece muy rara y es muy justa. Dice, quien quiera fundar la ciudad, porque pensemos que estamos en un momento de creación de este artefacto, que llamamos la polis. Quien quiera fundar la ciudad hará por modo que la gente olvide de dónde viene. Entonces, luego, muchos siglos más tarde, Max Weber, un sociólogo que a ustedes les sonará, dijo aquella famosa frase, Die Stadt Luft macht frei, el aire de la ciudad hace libre. Y es un hecho que la ciudad, entre sus inconvenientes, tiene una ventaja inconveniente, que es lo que se puede decir el anonimato, que también puede ser la anomia. En el pueblo todo el mundo sabe quién soy. Soy el hijo de la Pepita que se fue con el Pepito que se fue con la secretaria y aquel pertenece a la estirpe de los tal o de los cuales. Saben quién eres.
que aquel era homosexual y en cambio luego se casó y luego está retratado. En la ciudad se han podido camuflar personas, en fin, atípicas, extrañas, peculiares. No puede encontrar gente como ella. Hay un libro de Richard Sennett, de un canto de los homosexuales a Nueva York, que fue la libertad, fue el lugar donde pudieron salirse de la imagen que tenían en el pueblo. En algún sentido, el anonimato es libertad, en este sentido. Y es lo que nos está advirtiendo aquí Aristóteles, cuando dice la ciudad ha de ser bastante grande para que... Pero también dice, pero no tanto tampoco. Tampoco puedo yo cantar, porque sabemos que para los griegos, mientras que para nosotros infinito quiere decir una cosa buena y finito quiere decir mala, en Grecia infinito era pecado. Y finito, las cosas tenían que tener figura, perfil, gestalt. Todo lo que no tenía perfil no tenía gracia. La ciudad, por tanto, no puede ser un eterno tejido urbano. Esto que se llama el tejido urbano, sino que tenía que tener una configuración, tenía que empezar y acabar y tener figura. Y convenía que fuera bastante grande para ser un poco anónima y por tanto la gente fuera más libre, pero que también la gente se conociera como de vista. ¿Saben ustedes qué nos pasa tanto a ustedes, seguro en Santiago? A mí me pasa en algunas zonas de Barcelona, que ves a gente que dice, este le conozco y no sé de qué. Este, no sé quién es, pero lo conozco. Este tipo de relación anónima, familiar, esta medida que es grande para ser anómica, pero en cambio, los griegos están construyendo la ciudad y no están diciendo la razón frente a la naturaleza, sino que están diciendo cómo le introducimos esta razón como patrimonio y cómo este bien que tengo, que es la estructura tradicional, la inserto, la injerto, la hibrido con lo que yo estoy introduciendo o organizando. El inventor de la democracia, que es Clístenes, nos dice que eso, pues que va a montar una democracia. Y hay un equívoco muy grande. Se entiende por democracia el gobierno del pueblo. Pero demos, los demos, no eran personas, no son individuos. Los demos son, perdón que yo no pronuncio la R y no se me dice, barrios. Son barrios, los demos son barrios. Y los barrios, ciertamente, bueno, la definición, digamos, la más simple que creo que se puede hacer de democracia desde esta perspectiva es, con Clístenes, el 508 a.C., se inventa, o es el tránsito del tiempo aristocrático al espacio democrático, para entendernos. En una tradición o feudal, la que ustedes quieran, cualquier tradición aristocrática, yo soy de donde vengo. Yo, ¿usted quién es? Pues yo soy un Robert de Ventós, mis abuelos, mis tíos, mis tal, los visigodos. Aquí, ¿quiénes son? Los alanos o los... Se dicen los celtas, pero parece que son los alanos. Son ustedes más alanos que celtas, ¿eh? Yo diría, pero vaya... los alanos y mi bisabuelo y mis títulos, yo soy quien era, yo soy de donde vengo, yo soy mi estirpe. Ah, no, la aristocracia es usted, no quién es y me cuente de dónde viene, cuénteme dónde vive y se acabó. No es de dónde vengo, sino dónde estoy. No es el tiempo, sino el espacio. ¿Usted de qué barrio es? Barrio Cuarto. Pues bueno, matémoslo, Barrio Cuarto. Ahora bien, este Clístenes mismo que está inventando una manera de clasificación de los hombres que no sea aristocrática, sino que sea democrática, sabe que los demos son también un híbrido de espacio-tiempo. Porque las inmigraciones, esto lo sabemos por las inmigraciones que había en España, o la inmigración que hubo gallega en Barcelona, por ejemplo, hay barrios donde, sin ser un barrio gallego, el Poblenou, por ejemplo, sin ser un barrio gallego, como la inmigración se produce por atracción familiar, y si unos gallegos van a un pueblo, traen a la familia, entonces hay pueblos que... o barrios que son de dominancia gallega. Si uno va al Poblenou, pues siempre todos los bares es o Morriña, o Miriña, o Terraxá, o todos son así. Pero no es un barrio gallego, y es un integrado, y hablan catalán. Tampoco es de la sed. Quiero decir que este carácter, por un lado, espacial, y esta gente no se puede decir yo soy gallego, dicen yo vengo de Galicia, y claro que lo dicen, pero son de donde están, les preguntan, ¿usted dónde es? Distrito tal. Y cada uno será de donde está, no de donde viene. Esto es la gran invención, digo, democrática,
que Clístenes trata de compensar diciendo, cuidado, pero los demos tienen un dios y hay que respetar los dioses de los demos. Y hace una reivindicación también tradicional de la ruptura con la tradición en que está consistiendo su operación. Ven ustedes la delicadeza griega. Yo siempre digo que las cosas hay que cogerlas, hay que saber, no hay que apretar mucho las cosas. Cada cosa, cada persona, cada objeto, me pide, cuando la quiero comprender o querer o amar, un nivel de presión. Si aprieto, y para esto se me ocurrió a mí un día, y lo he citado muchas veces, que cayó un pajarito de un nido de la iglesia en Ampurias, cayó un pajarito, y yo lo quise coger y me di cuenta de que lo cogía poco, apretaba poco y volaba. Se iba, pum, y se caía en el suelo, pobrecito, porque era pequeño y tenía pocas alas. Si no apretaba bastante, volaba y se caía. Si apretaba demasiado, seguro que no se iba, pero lo que tenía era un cadáver de pájaro dentro, de apretar. Entonces, cada cosa, hay que decir, cada hijo, cada padre, cada ciudad, cada pueblo, pide, reclama un nivel de presión, un nivel de comprensión, un nivel de análisis, no más ni menos. Y esto es lo que en Grecia, hoy, en Grecia se pueden tratar tantas cosas, se puede hablar del arte griego y nos quedamos... Pero hoy estoy hablando de la delicadeza griega, la conciencia de que hay que innovar y de que hay que pedir perdón e intentar integrar todo aquello que me estoy cargando con mi innovación. Y no ser un forofo de lo nuevo, un forofo de lo crítico, un forofo de lo ahora sí que, sino esta especie de delicadeza, atención, a aquello precisamente que estoy poniendo yo en crisis. Miren, el teatro es... Bueno, tío, saben ustedes que el teatro viene de las fiestas mayores griegas. La gente se ha olvidado, el teatro al principio participaban todos, los coros, lo que ahora es el coro, que es el que responde. Era el pueblo, las primeras estructuras, se dice, eran de madera, no eran... Se montaba un tinglao, como aquí en los conciertos de rock, y entonces ahí toda la gente armaba un Cristo y se metía en la fiesta y se disfrazaba como un Halloween o lo que fuera. Poco a poco se fue especializando, y esto se ve en la arquitectura, es precioso ver cómo, a partir de Pidauro, por ejemplo, donde todavía no está muy definido qué es el coro, qué es la esquené era lo que era el escenario, pero no había escenario, había... unos asientos que rodean así, y aquí hay un lugar, un espacio para el coro. Progresivamente, cuando llegando a Roma, este espacio se va cerrando, 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 hasta que acabamos en el circo romano, y sobre todo, el escenario va adquiriendo importancia, el coro va perdiendo importancia, los espectadores van rodeando, o sea, que va pasando a ser un espectáculo de doble entrada, unos que vienen a ver y otros que vienen a actuar. Aquella fiesta primitiva donde el coro que decía, oye, al héroe le dice, no seas insensato, que te vas a perder, te van a joder, tal y cual, y él dice, no, yo puedo. Aquel diálogo era un diálogo real que poco a poco se va formalizando, estereotipando, y arquitectónicamente aquel espacio que te pida a Honduras, donde yo veo lo que pasa allí abajo y el fondo veo casi al mar, pasará a ver una especie de talón inmenso, artificial, el teatro romano que hay al pie. Si lo ven ustedes en Atenas, al pie de la montaña, de la Acrópolis, al pie de la Acrópolis, el teatro romano, si lo comparan ustedes con el griego, verán cómo tiene un fondo fijo, donde aquello es una historia virtual, me van a contar una historia, mientras que el griego está un poco integrado, aún recuerda la fiesta. Eso quiere decir que introducen el espectáculo, introducen la representación, sin el olvido de que la representación un tiempo fue presencia y no representación. No había la profesionalización del espectador que paga un ticket y del actor que cobra un ticket para distraerle. El segundo punto y el tercer punto, que eran mucho más cortos, de esta actitud griega en la que me he centrado hoy, es la ley. Miren ustedes, les voy a dar tres ejemplos de leyes que les desconcertarán a ustedes. Bueno, digo yo, qué pedante yo, a mí me desconcertaron. Y que atentan contra la idea de que tenemos todos, de que los griegos son la filosofía, el arte y tal, luego llegan los romanos, que los romanos son los puentes, es la ley, todo esto es romano, la ley y los acueductos son romanos.
la filosofía y el arte son griegos. Pues ahora les voy a hablar yo del derecho griego. Y cómo el derecho griego a mí me impresionó más que el romano. Bueno, la construcción del derecho romano es una maravilla. Aparte, no me meto. Pero es que el derecho griego fue tan maravilla que se comió el derecho griego, para entendernos. No tuvo la memoria que tenía el derecho griego. Ahora les voy a hablar de la memoria que tenían. Igual que Hipodamos estaba atentando a cómo estaban las cosas y montaba una ciudad regular, simétrica y tal, pero sabiendo el pam-pam que estaba haciendo las cosas, igualmente la ley griega formaliza la vida, legaliza la vida, establece reglas, pero sabiendo que es mejor un mundo sin reglas. Yo siempre he estado convencido, ahora que no nos oye nadie, ¿eh? Esto no se puede decir muy fuerte, porque la ley, la verdad es que nadie quiere pasar. Los ricos tratan de pasar por encima, los pobres tratan de pasar por debajo, y solo los que no nos quedan más remedio pasamos por el centro. La ley a priori no es, tenemos la pasión por la ley, perdón por lo que hay aquí abogados, yo también soy abogado, pero vaya, no me gusta. Pues miren ustedes, ¿qué tres ejemplos de sensibilidad legal distinta a la nuestra? Uno, los lacedemonios, los espartanos, castigaban ciertamente a un ladrón, pero le castigaban por haber sido pescado robando, no por robar. La ley decía, al que sea pescado robando, ¿por qué? Los espartanos, lacedemonios, eran gente guerrera, que tenían que formar individuos valientes, astutos, feroces, y el que robaba bien era una preparación para la guerra. Solo el tonto, el que se dejaba coger, le castigaban. Pero por cogido, no por ladrón. Otro ejemplo de una cosa parecida y contraria a esta. Lo contrario de esto es que los griegos se lo inventan todo. Se inventan la tesis, la antítesis, la síntesis. Es una cosa, los griegos yo creo que eran de Marte, bajaron y se fueron. Porque nosotros todos somos tontos al lado de ellos. Como un tiempo determinadas unas poblaciones más pequeñas que Santiago, se armó este Cristo. Es como incomprensible. Miren ustedes, Aristóteles mismo cita la constitución de los turios, que en cambio tiene una ley que es la contraria a esta. Una ley que dice que será, aparte de ser castigado por el delito que haya cometido una persona, se añadirá una doble pena a aquella persona por culpa de la cual haya que crear una nueva ley. Aquel tan vivo, ahora tocaría los food best friends y estas cosas, y los de las finanzas, estos que se inventan, la financiación creativa y todos estos que se inventaron pecados nuevos, pecados capitalistas nuevos. Todo individuo. Mire ustedes que el espartano me castigaban por poco astuto. Ahora me castigan por demasiado astuto. Porque expresa un poco la conciencia de que el mundo es mejor que no esté legiferado todo, que no todo esté legislado. A veces hay que legislar, claro que hay que legislar, pero el cabrón que ha sido vivo y que obliga a infectar con más leyes mi entorno ha de ser castigado, aparte de por su delito, por haber infectado el mundo de más leyes. ¿Ven ustedes? ¿Verdad que esto no suena a derecho romano? Esto no suena rarísimo, a mí me suena chino y me encanta. Fíjense ustedes, ahí hay otra que parece ya un comunismo a lo bestia, que es un sistema que Isócrates cita de cobramiento de impuestos, no sé en qué ciudad, esas son ciudades. Este sistema consistía en decir, si yo estoy pagando impuestos y creo que Pepito o mi vecino tiene más propiedades que yo y paga menos impuestos que yo, yo puedo ir a Pepito y decirle, Pepito, tú pagas mis impuestos y yo pagaré los tuyos. Si me dice que no, yo tengo derecho a cambiar propiedades. Entonces tú te quedas con... Piensen ustedes qué he hecho con eso y piensen lo perverso que es eso. Es crear un policía político al lado de otro. Es que los tíos se estén observando y estén controlando los unos a los otros. Este tío es más rico que yo y paga menos impuestos. Yo voy y le digo, paga mis impuestos y pago los tuyos. No, que yo no quiero. Muy bien. Entonces la ley me permitiría cambiar las propiedades. Vean ustedes la perversión. Son perversos, astutos, tiernos, son todos los griegos. Y acabo con la justicia y una observación final con Galicia. La observación sobre la administración de justicia es la siguiente, y ven ustedes que es rarísimo. Si cogen ustedes el juicio de Sócrates
de Platón, yo me he pasado muchos años sin entenderlo. No lo entendía por qué. No lo entendía porque, ¿saben ustedes que Platón, que a Sócrates había que castigarle simbólicamente, porque había sido un poco, había estado a favor de los 30 tiranos, había tenido simpatías con Esparta, cuando llegó Anitos y los demócratas, dijo, hombre, este tío, claro que este tío es el más sabio, claro que había un respeto reverencial por Sócrates, pero el tío había hecho una jugada y estábamos hablando de política y no se podía pasar este traidor al partido demócrata. Y los demócratas tenían que castigarlo y querían montar un show, una especie de castigo simbólico, no sé qué, una sentencia. Y entonces yo no entendía por qué los amigos de Sócrates van y dicen, oye, ¿quién monta tu defensa? Te van a hacer un juicio, no va a pasar nada, pero tú montas. No, no, yo me voy a defender yo mismo. ¿Y qué vas a pedir tú como sentencia? Yo no me acuerdo lo que pide, pero me parece que es... Pues como sentencia, como castigo, pido que me pongan una hoja de laurel y que me hagan una fiesta en mi honor. Y los amigos le dicen, oye, pero pensarán que es una tomadura de pelo y además te estás suicidando. Yo no entendía por qué te estás suicidando, porque si que te tomen el pelo no es para que te maten, ¿no? ¿Por qué te estás suicidando? Ah, por una cosa que yo no sabía, que me quedé muy impresionado. En Grecia, el juez... No podía ser como hacemos nosotros, para entendernos, que un juez le llega a un niño que ha matado a no sé quién, o estos bestias que quemaron a una indigente en Barcelona hace 3 días. Entonces, habla el abogado y dice que son hijos de viuda, eran buenos, no sabían, habían tomado una droga, no eran conscientes de lo que hacían, su papá es muy bueno, son muy católicos, va contando cosas lindas de ellos, diciendo, o que les excusen porque no sabían lo que se hacían, no pensaban... Y viene el fiscal y cuenta lo cabrones que son, los precedentes que habían hecho cosas parecidas. Y el juez, y uno pide 30 años y otro pide 2 años o nada. Y entonces pues el juez dice, bueno, pues ni 30 ni nada, 6 años. Esto es lo que estamos acostumbrados. El abogado, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El fiscal, qué malo, qué malo, qué malo. Y el juez, en el centro, desde la verdad, sentencia. Ah, en Grecia no se podía hacer eso. El juez solo podía dar una pena de las que le pedían. Entonces, yo como abogado, como fiscal, tenía que ser bastante astuto para pensar, para seducir al juez, y tenía algo de juego de las 7:30. ¿Sabes el 7? Cuando juego al 7:30, o me paso, como decía, o me quedo. El no llega, bueno, aquel, la venganza de Don Mendo. Las 7:30, un juego, y un juego 1000, que no hay que jugarlo, perdón, ya me pongo, que no hay que jugarlo. Un juego y un juego vil, porque te pasas o te quedas. El no llegar da dolor, porque indica que maltasas, más hay de ti si te pasas. Si te pasas es peor. Qué bueno. Pues yo pensé, hombre, este es el juez de Muñoz Seca. El juez, el abogado, tiene que proponer una pena que sea bastante grande para que sea más atractiva para el juez que la que propondrá el otro. Entonces, ¿qué pasaba? Y era obvio que políticamente había que castigar a Sócrates. Si Sócrates se pedía liberación y fiesta, obligaba al juez a dar la sentencia del otro. Es como un juez de boxeo también. Un juez de boxeo observa, este ring lo ha ganado ese. No puedo decir, y si este ha pedido la pena de muerte, pues pena de muerte. No me puedo inventar yo una pena que esté entre ambas, porque la ley no existe por encima de la gente. La ley recuerda lo que tiene de competición, pelea agonal, el ágora, de agón, de lucha todavía, no cree que existe una ley por encima de los individuos que sabe que tiene la verdad y que cada uno defenderá lo suyo, pero yo no. En Grecia no, como la ciudad no está galvanizada por sus edificios públicos, tampoco aquí la ley está por encima de los individuos. La ley nació del compadreo, la pelea entre los individuos, pues así tiene que seguir siendo. Esto lo podemos formalizar. Lo que no podemos es sustituirlo, el pacto y la competencia entre los individuos, por una ley que está por encima de ellos. Y acabo con una observación que no quisiera que fuera ofensiva, porque podría entenderse ofensiva con las señoras, y no lo es en absoluto. Yo había dicho alguna vez que la actitud de vascos, catalanes y gallegos frente al Estado español, así, era que en general los catalanes habían tendido a la negociación
los vascos a la confrontación y los gallegos a la infiltración. Y que habían sido dos tendencias generales que no se cumplen ahora con los presupuestos. Porque ahora con los presupuestos los gallegos están negociando, nosotros estamos confrontando y los vascos disimulando y mirando las estrellas. O sea que se ha cambiado, pero en principio se suponía que estaban los estereotipos, las maneras de ser, de unos y de otros. Se hablaba, sin duda, del carácter elusivo, serpenteante del carácter gallego, tantos ejemplos e imágenes de ello hay, y en la medida en que todo tópico tiene una verdad, contiene también una verdad, yo pienso que esto viene de algo y quería acabar con una petición. Ahora pido que no se ofendan, sobre todo al principio. Voy a citarles una frase de Nietzsche, que Nietzsche dice, casi literalmente, me escribe también Nietzsche, que les citaré casi, no exactamente literal, pero casi. Dice, que las mujeres son mejores psicólogos que los hombres, coma, pues claro está, como los eunucos, los enanos, las clases subalternas, los sirvientes, todos aquellos que a lo largo de la historia han tenido que adivinar de qué humor venía el dueño para bailarle y poder sobrevivir. Ven ustedes como lo que parece un insulto a las mujeres acaba siendo un tributo a, claro, que el débil, el que no tiene la fuerza física, el que no tiene el poder, el que no tiene el dinero, tiene que saber de qué humor llega, tiene que saber si ha ganado el Depor o el Barça, porque la señora que está haciendo la sopa en su casa, si el Barça ha perdido, esmérate, hija mía, porque todo va a estar mal hecho, el tío vendrá mala leche. Entonces, para sobrevivir desde hoy al fútbol hasta los señores que iban con un garrote, la mujer, si quería sobrevivir, tenía que anticipar y, por tanto, ser psicóloga. Yo diría que Galicia ha vivido muchos periodos de seguridad en una situación de precariedad y de dependencia que la ha obligado a desarrollar esta finura, esta capacidad de ser elusivo, serpenteante. Mi hija chita dice, yo contesto como los gallegos. Pues bueno, esta capacidad de serpenteatividad, no sé cómo llamarlo, que le ha permitido sobrevivir. Entonces yo les diría, en la medida que sea cierto esto y que podamos jugar con este tópico, yo les diría que ustedes con este tópico, como nosotros con el nuestro, lo que hemos de aprender es ser capaces de que lo nuevo no se nos coma lo viejo. Que en esta situación de nueva riqueza y normalidad y poder, todas aquellas virtudes que nacieron de nuestra precariedad, conservarlas, como los griegos supieron que debíamos conservar todo aquello que superábamos. Muchas gracias. Bueno, pois ahora collemos o turno de retrucantes. Tócalle a César Portela. Acércate, César, por favor. Sí. ¿Yo me quedo? Sí, sí, sí. Apártate aquí. No, estos ven, estos ven. Bueno, por alumnos y de alguna facultade, pois a mellor algunhas notas biográficas de César son máis que nada pertinente, non? César Portela cursou estudos de arquitectura na Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid e Barcelona. Despois da súa graduación en 1966, trasladase a Madrid, onde obtén no ano 1968 o grado de doutor da Escola de Arquitectura en dita cidade. Profesor invitado en numerosas universidades e institucións de todo o mundo, entre as que destacan a Escola Superior de Arquitectura de Pamplona, Nancy, Caracas, Lisboa, etc. César Portela colaborou igualmente na organización e diseño de diversos seminarios e talleres de arquitectura, algún tan revelantes como dirixido en colaboración con Aldo Rossi e Santiago de Compostela en 1974, que esa exposición que citaba Paco Díaz Fierros de 25 anos de cultura, salientamos profundamente e intensamente ese punto de inflexión, de iniciación de resistencia,
de arquitectura contra esa banalización do momento moderno e, polo tanto, foi gracias a ese, por lo menos a miña posición é así, e gracias tamén á creación do Colexio de Arquitectos de Galicia, que para min tamén foi un acto recén chegado importantísimo e orientador de unha forma de ver a arquitectura e de comprender tamén por medio de la sociedade e a cultura galega. Na cuarta Bienal de Arquitectura de Santander e máis recentemente en Seminario sobre Cultura e Naturaleza, Arquitectura e Paisaje dependente da Universidade Méndez Pelayo na Illa de San Simón, así como a dirección con Óscar Tendreiro do Seminario de Arquitectura da Universidade de Weimar, galardoado co Premio Nacional de Arquitectura Española e outros proxectos que normalmente teñen esa intención de introducir no técnica do proxecto e estrutura do proxecto o informe do lugar, a sensación e a introspección no lugar. Bueno, podíamos dicir moitas máis cosas, pero creo que son de abondo para dar unha pequena referencia a que eles están entrando na universidade. Moitas gracias, César, por estar aquí. Moitas gracias. Bueno, realmente, despois da intervención de Xavier Ruber, pouco queda por engadir, ¿no? A mí non me sorprende, porque tuve a sorte de conocelo, vamos, de compartir habitación durante casi dos cursos en Madrid, e coñezo dabondo a súa capacidade intelectual. Xavier Ruber, perdona que o diga, veu a Madrid a rematar dereito porque era o que lle había autorizado o seu pai, e de estrangis mentras facía cuarto de dereito e fixo segundo, terceiro e cuarto de filosofía, con premios o matrícula en todas as asignaturas. Entón, non me sorprende a súa brillantez, e me alegro moito de verlo porque hai tantos anos de aquela época en que nos estábamos estudiando ali e que creíamos os dous e todos os que nos rodeaban de que o mundo tiña arreglo. Bueno, eu só insistir un pouquiño nunha cousa que ten que ver co que dixo Xavier, co tema de ese seminario, e que a min me preocupa bastante, que o tema da escala, ¿no? A escala. E que se entende por escala? O concepto de escala é sempre un concepto un tanto vago que con frecuencia confúndese co tamaño das cousas. É certo que o tamaño e a escala gardan entre sí unha certa relación, pero non son unha mesma cousa. Aínda en ocasións poden chegar a ter significados contrapostos. O tamaño refírese, isto que parece que ten que ver só coa arquitectura, ten que ver tamén coa democracia e coa vida, porque sin escala, sin democracia de escala, non hai verdadeira democracia. O tamaño refírese exclusivamente a parámetros métricos e magnitudes concretas. A escala é un concepto moito máis complexo que está vencellado a parámetros menos tangibles e máis sutis, como poden ser a situación, a relación, a proporción, a percepción, a sensación, a impresión que nos producen certos obxectos, ás veces, ao marxen do seu tamaño e sempre vencellados a outros referentes. É dicir, a escala de algo non depende só de si mesmo, sino que depende de parámetros alleos a él, generalmente. Centrándonos no campo da arquitectura, cales son eses parámetros ou factores alleos que determinan a escala? Hai dous, ao meu entender, que inciden directamente na percepción da escala de calquer obxecto arquitectónico. Un, a súa ubicación. O lugar, o territorio, no que se sitúa e que nos leva a falar de escala territorial. Xa sexa este territorio natural, rural ou urbán. Outro, o factor humán, que o usa, o habita ou simplemente o contempla e que nos leva necesariamente a falar de escala humana. É dicir, o obxecto arquitectónico inserto no seu contexto territorial e, a súa vez, este obxecto superobxecto como contexto, como contenedor, como escenario de actividades e relacións humanas. Cando mencionamos a palabra territorio, non nos estamos a referir somente a súa xeografía, a súa topografía, sino tamén a súa historia, a cultura que soporta, ao espacio e tamén ao tempo, que foron deixando cal sedimentos xeolóxicos da memoria construída de quenes habitaron ao longo da historia ese territorio.
E cando falamos de escala humana, non se trata dun referente fixo, sino de algo que varía coas costumes, a cultura, as sensacións ou o estado de ánimo das persoas. Ambas escalas, a territorial e a humana, non son conceptos independentes, aillados, sino que están estreitamente vencellados entre sí a través do seto arquitectónico. A arquitectura insértase nun lugar e debe adoptar unha escala acorde con ese lugar, que en cada caso é diferente para así tratar de acomodarse e facerse o seu sitio, pero a súa vez é en sí mesmo un sitio habitable, e por elo a súa escala debe de estar acorde coas funcións que acolle ou que o mesmo debe de dar satisfacción para quen se habitan e a viven. Un dos principales retos da arquitectura debe plantearse é conquerir que un obxecto superobxecto arquitectónico, un edificio, un espacio aberto ou unha cidade den resposta satisfactoria e ao mesmo tempo a estes dous requerimentos, o territorial e o humano, é dicer, acertar a un tempo coa escala territorial e coa escala humana. Decía ao comezo que a escala non só é un concepto aplicable á arquitectura, sino a calquera cousa ou calquer feito da vida. Está moi ben sellado a democracia. A democracia, para ser verdadeira democracia, terá que ter moi en conta a escala de aquelo sobre o que democráticamente nos pronunciamos ou elexemos. A verdadeira democracia é aquela que permite pronunciarse e decidir sobre de algo ou todo que nos afecta e teñan a escala que teñan, teña a escala persoal, local, mundial, etc. Esta falta de escala na democracia leva moitas veces á perversión da propia democracia, o sea, que a levarnos a pronunciar sobre cousas que descoñecemos, en cambio, estamos continuamente pronunciándonos sobre cousas que descoñecemos. E iso é falsa democracia, iso é populismo, non verdadeira democracia. Como, por exemplo, podo poñer de exemplo o que está a ocurrir hoxe en día, donde os afectados por esta chaman crise, que para min é o roubo máis grande da historia, feito a plena luz e sin antifaz, nos leva a todos os afectados, a escala mundial, a todos, a contemplar, a ser espectadores perplexos dunha situación na que non podemos intervir. Isto vai se decidir, está se decidindo, están anunciando os medios de información que dentro de nada vai se refundar o capitalismo, e todo o mundo que vai a ser o verdadeiramente afectado, vendo as vidas. O sea que eu coido que isto é importantísimo, ¿no? Que a democracia seña a verdadeira democracia, que podamos todos participar nas cousas que nos afectan, porque senón, como decía antes, estamos non a democracia, estamos no populismo. E todo isto non é posible sin lucidez. Hai un dito mariñeiro que di que cando o rumbo está claro, todos os ventos son bons. Sin lucidez, sin ter claro quenes somos, de onde vimos e a onde queremos chegar, non hai nin democracia, nin nada. E nada máis. Moitas gracias. Xosé Manuel. Xa temos o segundo retrucante, Xosé Manuel, aquí connosco, simplemente tamén por algo de funcionalidade, que non, penso que non é necesario, pero unhas notas abrevio, sí, me de acordo. Xosé Manuel Beiras é unha das personalidades de referencia na historia recente de Galiza. O seu nome está vencellado a moitas das iniciativas políticas e culturais que ao longo dos últimos 35 anos abriron novas canles de expresión e incidencia nos diferentes ámbitos da sociedade galega. Nado en Compostela, como vostedes
saberán, no ano 36, o seu labor de docente comeza nos anos 60 como profesor na Facultade de Dereito da Universidade de Madrid para encargarse anos máis tarde da Cátedra de Economía Política na Facultade de Dereito da Universidade de Compostelán e desde 1970 é catedrático de Estrutura Económica na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. O seu traballo de investigación e ensaístico dotou que o que nos interesa para este foro a análise social e económica de Galiza de títulos tan importantes como Atraso Económico de Galiza, primeira edición Galaxia do 73, A Galiza Rural na Encrucillada, O Proceso de Modernización da Agricultura Galega por unha Galiza Liberada, Ensaios de Economía e Política, Prosas de Combate e Maldicer, El Agovento, O Estado da Nación, El Agovento. Ademais, autor e remato, porque quere él, de numerosos traballos científicos publicados en revistas e especializadas. E unha cousiña máis, o labor político de Manuel Beiras comeza no ano 63 na clandestinidade como membro fundador do Partido Socialista Galego. Moi bons días. Moitas gracias ao Consello da Cultura Galega por darme a oportunidade de participar neste foro e, polo tanto, dunha maneira singular e personal. A Iago Seara, e moitas gracias ao meu amigo Xavier Roberto Ventós por admitir que eu fose un retrucante, non? Sobre todo dado que eu pasei un pouco así ao coñecemento cívico popular no meu país por estar retrucando constantemente a unha especie de monstruo que provocou anos de peste neste país, chamábase Manuel Fraga Iribarne, e naturalmente Xavier está nas antípodas absolutas de ese paquidermo. E por outra banda, eu estaba dicindo intentando decirle ao Iago que abrevia, porque pois vou volo decir. Eu teño moi grabado na miña memoria de cando eu en rapazolo de 16, 18 anos estaba na universidade tamén estudiando Dereito. Non me interesaba gran cousa, pero eu non tiña capacidade para estudiar filosofía ao mesmo tempo, xa me chegaba. Mas facía moitas cousas fora da universidade, estricta daquela universidade, que era un ermo absoluto, non? Unha universidade de Santiago de Compostela, unha facultade de Dereito, a estrela rutilante era Álvaro Dors Pérez Peix, xa te imaginas. Pero nese tempo, don Ramón Otero Pedraño, por fin fora rehabilitado, permitírase volver á docencia no instituto, e, ademais, gañara a cátedra de Xeografía na Universidade de Santiago, a Facultade de Xeografía e Historia daquela. Bueno, gañara fora un paseo, simplemente. Os membros do tribunal sabían bastante menos que don Ramón, pero respetaban moito, non? E o que quero decir é que nós convivimos moito con don Ramón Otero, con Otero Pedrallo, en Compostela, sobre todo como notámbulos por Compostela, que é unha desas cousas fabulosas, unha experiencia que me imagino análoga que podían ter os efebos con Sócrates, a parte naturalmente da relación erótica, non? Que no este caso non se daba. Pero e don Ramón tiña o costume, tiña un requilorio entre moitos que decía eu non son máis que unha fantasma do século XIX. E claro, eu penso que don Ramón daquela era máis novo do que son eu agora, e así que cuidado con facerme referente menos histórico como queren facerme actualmente na miña casa política, ese nacionalismo organizado, porque eu non me sinto fantasma do século XX. E incluso hai unha cousa que quero deixar xa ben sentado ao principio: o mundo ten arranxo. Sei que César tamén o pensa, ainda agora, cando dixo aquilo, cando pensábamos que o mundo tiña arranxo, que tiña arreglo, o mundo ten arranxo, só que ainda non demos coa fórmula e co método, non? Porque a humanidade parece ser bastante máis aos gregos que aos romanos.
Sí, sí, a humanidade parece bastante máis arroz que os romanos, entón, naturalmente, pois, eso, o ir a tatón de mão, non? As apalpadas, o ir co método, en definitiva, socrático, na experiencia vital. É o que caracteriza o conxunto da humanidade, non o que caracteriza as formas de sociedade nacidas no centro do sistema actual como consecuencia dun fenómeno histórico moi específico que é a aparición do capitalismo. Eu creo que un dos problemas que temos que evitar, ou resolver, mellor dito, cando falamos, por exemplo, de temáticas como os bens culturais, ou moi concretamente na temática dos bens da consciencia crítica, que é especificamente a subtemática das sesións de hoxe, é de non inconscientemente extraverquer e extrapolar ao conxunto da humanidade actual, dos máis de 6.000 millóns de seres humanos coas súas identidades individuais e colectivas, coas súas culturas e coas súas historias, extrapolar a visión europea, a concepción derivada da nosa propia historia, que ademais é moi diversa, porque non é comparable a historia da Rusia, dos actuais cidadáns rusos, ou a historia dos cidadáns galegos coa historia dos cidadáns ingleses, ou coa historia dos cidadáns italianos. E que, por lo tanto, o primeiro que había preguntarse, cando falamos dos valores, mellor dito, os bens, dixen, pero é un lapsus freudiano, porque iba a decirvos, en definitiva, os bens, sobre todo os bens da conciencia crítica, que son valores. Son valores éticos e estéticos. E a partir de aí, as ramificacións que se queiran establecer, non? Ou as matizacións, as variacións sobre o tema que se queiran establecer, non? As Goldberg eran 30, pero ninguén se atreveu a facer outras tantas. O meu amigo Paulino Pereiro, que é un compositor galego novo, un día dixo a compañeira que dime un número, pero inferior ao 30. E ela dixo 29. Dixo, que quero facer unhas variacións, non quero pasarme ese número, non, porque sería un sacrilexo. Pero son valores e, por lo tanto, constituyen, configuran un sistema axiolóxico e nós, insensiblemente ou imperceptiblemente, ou moitas veces inconscientemente, porque cando é reflexivamente, cando é conscientemente, a cousa ten outro cariz, o que facemos é elevar a categoría universal o que son os sistemas axiolóxicos nacidos ou forxados ao longo da historia dos povos europeos, sexa a grega, a antiga, no mundo helénico, sexa a romana, a antiga tamén, ou sexa calquera outra. Non? E son unhas cousas nas que temos que aprender a desalienarnos. A miña experiencia, eu ia falar de outra cousa, porque me lera con certo cuidado estes días os textos que enviou Xavier. Algunhas das cousas que dixo están aí, polo menos, neses textos. A parte das miñas lecturas da súa obra, que son o caso. É que especificamente mandou para isto, e entón tiña pensado comentarlle algo, se cadra ainda fago. Pero primeiro quería decir isto, porque me suxiriu isto a intervención de Xavier. Non? A miña experiencia de traballo no proceso que se coñece como dos foros sociais mundiais, por lo tanto, no proceso de catálisis que a través de foros sociais mundiais está a dar no espacio dos movimentos cívicos antisistema ao longo dos dous últimos decenios, constituíron para min unha excelente cura de humildade e de desalienación en canto aos lentes europeos. O primeiro que ten que facer estes lentes, sacalos, cando pretende comprender como son as escalas de valores que funcionan en culturas, povos, que hoxe son, ademais, os que están máis activamente confrontados, máis activamente nunha dinámica de ofensiva frente a un sistema que acabamos de decir, acaba de decir Robert, acaba de decir Xavier e César mesmo, non?
isto, o Wall Street, o muro da rúa aquela, ou a estafa, non? Da orixe da chamada crise actual, que non sei se se pode chamar crise, desa catástrofe, non? Que tampouco, desgraciadamente, non vai acabar co sistema, porque se acabase co sistema, empezaría a facer a festa, non? Se esta crise acabase, se se producise o derrumbe de Rosa Luxemburgo ou de calquera deso, eu encantado empezaría a bailar pola Praza do Obradoiro, aínda que me costase ficar na miseria, porque na miseria están as 4/5 partes da humanidade, entón sería en términos de estricta igualdade con maioría, non? Con maioría democrática do planeta. E xa me apañaría para sobrevivir, porque a miña idade se sobrevive con pouco, non? Por lo menos iríanse a ese sitio todos los grandes delincuentes absolutamente inmunes, por inmunidad total y absoluta, que son responsables individual y colectivamente de lo que está pasando. Pero é o de tirarse os lentes que nos impiden ver efectivamente eso que hoxe está constituindo un elemento fundamental na reformulación do que se entende por democracia e, sobre todo, do que se entende por república, que é a diversidade da diferencia. A diversidade como un ingrediente indispensable a introducir no principio de igualdade para que, efectivamente, se evite dunha vez por todas cara ao futuro ese feito de que, expresado na frase de que a peor desigualdade que pode existir é tratar igualmente os desiguais. De acordo? Exactamente. Mes Ruber dá a fonte exactamente e sin dubidar ninguna. Pero, por qué? Porque precisamente, e agora sí que, sin me permitides, un momento, eu enlazo co que tiña como un pouco réplica no sentido simplemente dialóxico, nin siquiera dialéctico, con Ruber, non? Vamos a ver, isto... O Xavier Rubert ten en moitos dos seus escritos, concretamente no Laberinto, non? Ten un enfoque máis metodolóxico que epistemolóxico, máis simplemente metodolóxico, de xogar con ese contraposición entre sociedade, chamémola de corte tradicional, e sociedade moderna, no senso a sociedade moderna, pero burguesa, do capitalismo e da economía chamada de mercado, ¿verdad? Ben. E isto, por outra banda, ten unha actitude moi crítica a respecto da modernidade. Eu, en cambio, que son moi crítico, hipercrítico, e ademais que o levei toda a miña vida, a miña práctica social, cívica e política, contra o que representa o capitalismo, o sistema burgués, etcétera, etcétera, tanto no plano económico, como no plano social, como no plano político, en cambio, eu síntome fillo da modernidade. Eu sigo a defender que o ciclo da modernidade non rematou, só que un ciclo europeo. E que a historia da humanidade non é a historia da Europa, volvo ao principio, de acordo? E, ademais, que o ciclo da modernidade, eu non creo na posmodernidade, eu estou con Kalinikos, por exemplo, na súa obra, para min, espléndida, encanta a capacidade, non? De unha acción de contra o postmodernismo, non? O que hai unha involución reaccionaria no pensamento, na concepción da cultura, pero un ciclo de involución reaccionaria, non un ciclo de postmodernidade, non é unha continuación cara adiante. O que sí é que o ciclo da modernidade acabou como acaban os ciclos que arrancan de procesos revolucionarios en formas deturpadas e mesmo perversas e antitéticas do que representaba o ciclo. Eso é distinto. Pero, en cambio, que a modernidade, para min, ten algo fundamental, que, por exemplo, consagra o sistema axiolóxico dos valores republicanos, e non digo democráticos. Republicanos que son incluso máis
claros e relevantes que os valores democráticos, porque o que é valores democráticos, o que é o sistema democrático, é algo moi cuestionable do que se ten abusado. O libro, por exemplo, de Luciano Cánfora sobre a democracia, pon perfectamente de manifesto, naturalmente, e o seu criterio de que a democracia na historia, incluso de só de Europa, xa sen falar da humanidade, só tivo lugar durante períodos extraordinariamente breves, de acordo? Ben, incluso só un período breve da historia da Grecia helénica e son períodos moi breves da historia europea da era cristiana, digamos. ¿No? Bueno, pero, en cambio, os valores republicáns, para min, e deixo só enunciado por se se quere facer no coloquio, a cuestión articúlase alrededor do xogo entre tres niveis ou eidios de do que se chama lei, non no sentido legal, legalista do sistema xurídico, da norma xurídica escrita, sino a lei política, a lei civil e a lei de familia. É dicir, como xogan a lei de familia, a lei civil e a lei política, por exemplo, nas primeiras formulacións Montesquieu ou da ilustración francesa que está detrás do proceso de revolución, e isto, como explica eso tamén a aparición dos tres grandes principios de articulación de exercicio da democracia no esquema republicano, que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A fraternidade no sentido dos montañás. A fraternidade no sentido do San Quirote. A fraternidade no sentido da Aspasia, da amante de Pericles, que é a primeira muller que crea un partido plebeio, precisamente, de acordo? Que ten a súa reedición, digamos máis claro, na esquerda da Revolución Francesa, cando realmente o tiers d'état, o terceiro estado, se escinde, porque aparece, evidentemente, os tiers d'état, a burguesía propiamente dito, e os sans-culottes, ou seña, os desposuídos, os dependentes, non independentes, os asalariados, os que non teñen recursos propios, que van ser os considerados como cidadáns pasivos en vez de activos, porque como non teñen medios propios non van poder exercer o voto, de acordo? Ben, que empeza a deturpación. Bueno, pois a maneira en que xoga precisamente o principio de igualdade, o principio de liberdade, o principio de fraternidade respecto da lei política, lei civil e lei de familia, para min é a clave, dende Montesquieu, por exemplo, analizando Montesquieu, como a clave de isto, esa articulación de sistema axiolóxico a trasladar a funcionamento da sociedade para que efectivamente poda haber unha sociedade que sexa democrática e que funcione con arreglo ao criterio do que se entende como unha república. É dicir, en definitiva, de unha sociedade onde ningún cidadán sexa dominado por outro, porque é o sentido último do término república. ¿No? Cando os franceses distinguen entre democracia e república, e ademais iso funciona na política, hai valores que a cidadanía francesa na súa quasi totalidade, sexan conservadores ou sexan de esquerda, están tan acendrados, tan asentados, por exemplo, o carácter laico do Estado, ¿no? A laicidade do ensino, que aí se revelan quen sexa cando se intenta tocar, son bolés que los consideran republicanos, xa non son estritamente democráticos. Pois este xogo, a mí pareceme que sería unha vía de análises para un coloquio, un debate interesante, pero que non me vou meter porque senón resulta que abuso do tempo. E só outro apunte, moito máis breve, que un máis que no canto do que pode ser a análisis en contraposición de sociedade tradicional e sociedade moderna, a min interésame primordialmente a bipolaridade sociedade-comunidade no senso de Townes en origen e, sobre todo, no senso de Otto Bauer. A mí pareceme que, precisamente, eso, ademais, está a ter unha enorme importancia agora. Cando un ve, é dicir, cando muda o suxeto histórico hoxe, e en vez de ser o suxeto histórico, por lo tanto, o suxeto que encarna o proceso de avance da historia frente aos poderes establecidos ou aos esquemas de sociedade establecidos, e pasa a ser un suxeto homoxeno, unha clase social ou proletariado dende o século XIX, non? Dende a homoxenización dos plantexamentos da esquerda no crisol do socialismo do último tercio da XIX, non? E da teoría dos dous mundos. E pasa a ser un suxeto absolutamente diverso e plural,
Entón vemos como os cidadáns que participan, o sentido da inscripción é o sentido da inscripción á comunidade, ao que se define como comunidade. Sexan as mulleres no movimento para a igualdade dos xéneros, no movimento feminista, sexan os povos indígenas que reclaman os movimentos indigenistas, sexan os nacionalismos emancipadores, sexan os movimentos de outro tipo da biodiversidade ecologistas, responden precisamente a esa inscripción comunitaria que implica outra maneira moi diferente de articular a posta en práctica dese sistema axiolóxico, por tanto, de valores ao que me refería. Pero como só quería deixar o enunciado feito, se a lugar, pois se pode paricar un pouco, aprovechando que este joven se ha callado para sempre. Pois, eso era unha anécdota de Valle Inclán, non? Bueno, moitas gracias, José. Eu pediría aos membros da mesa que seguramente teñen moito que decirse entre sí que so digan, non? E por suposto, a xente que está no público tamén. A min, a máxima ilusión destos tres viejos roqueros aquí presentes era que entrasen na casa do Consello e deselle unha alegría de xuventude e de profesorado tamén crítico e bondadoso e bello, non? Que penso que era importante, non? Tanto ao profesor Portela, ao profesor Reiras e ao profesor Rubio Ventós, e bueno, que aproveiten esta oportunidade de estar xuntos para decirse moitas cousas e decírela connosco. Xavier, queres matizar algo? Respecto da actitud, vuestra actitud, yo soy muy cercano a la de César. Si hablaba de este pájaro que le de tomarlo bastante fuerte, la escala también es un fenómeno de este tipo. Y la escala, además, el modelo a escala te permite ver figurativamente algo que nunca se ve. En un edificio entero nunca lo ves analíticamente, ves una puerta, ves la gárgola. Entonces, el modelo a escala ves el conjunto. Y de algún modo, los parlamentos, cuando la gente dice, en un parlamento es la representación del pueblo. Representación en el sentido que representan políticamente. Yo creo que un parlamento también tiene un punto de representación teatral, porque ahí, a esa escala, puedes ver el conflicto social a escala reducida, como una película que te cuenta la vida de dos personas, pero claro, si yo tuviera que estar en la puerta esperando que se casen, se divorcien, le ponga cuernos, tengan no sé qué, me pasaría la vida. El vecino también hace esas cosas en las películas, pero las hace mucho tiempo. En cambio, en un fenómeno a escala, yo voy ahí y desde el cuerno hasta el suicidio, oye, en una hora y media me lo hace. Y esto es posible gracias a la escala también. O sea que la figura, hay ciertos fenómenos que aparecen, o viéndolo deductivamente o viéndolo inductivamente, este sentido de que la conexión entre los fenómenos, si no hay un fenómeno de escala, hay una gestalt que los unifique, si no hay un ritmo con los que jueguen, o no se ven, o chocan, o son... Vaya, ellos... Parece que llevamos tiempo hablando y hace mucho tiempo que no nos vemos, pero yo tengo sensación. Y contigo me pasa que, claro, ya al final lo he entendido. Tú y yo somos, yo no soy nada republicano y soy comunitarista. Y tú eres comunitarista, o sea, yo soy demócrata. Ahora, enrollarnos en eso, paso. Pero a ver, si me tratando de decir, ¿qué caray me pasa? Que me entiendo y chirrío y tal. ¿Qué me pasa eso? Que tú eres republicano comunitarista. Yo soy demócrata comunitarista. En el comunitarismo, en IVA, seguro a ti te gusta el Iván Illich al que me he referido, que es un comunitarista real. El Dios dice, la sociedad, vivimos en una sociedad donde entre cada, cuando te pica un lugar, entre cada picor y cada rasquido, te tiene que poner o una mercancía o un profesional que te lo solucione. Se trata de esta sociedad mediatizada, esta sociedad que te irrita. Yo también creo en los valores comunitarios, sin hacer la poética de la Gemeinschaft, sin exagerar el tenis, pero es verdad que yo lo soy, y soy indigenista, y me he pasado tiempo desde con los zapatistas hasta con enseñando, o sea que estos valores los participo, y en cambio, tu republicanismo no. Y fíjate que mis amigos izquierdosos franceses, ahora, Finkels, Krauss, Debré, toda esta gente, ¿cómo están los tíos ahora? Porque el francés dabas la génesis, que yo soy ciudadano. Y ahora están diciendo, están hablando de Action Française, están hablando de nuestros antepasados, los Gulúas. El Estado, en la medida que está perdiendo función, va adquiriendo valor simbólico.
Y la paradoja en esta situación de la que habéis hablado los dos, tanto tú como tú, es que en este momento en que el Estado, hasta los neocons se han dado cuenta que era necesario, es un momento que es absolutamente necesario y absolutamente inútil. Porque no ya el Estado español, que claro que no, pero es que ni el Estado americano puede con la financiación. O sea, en el mismo momento que se dice, cuidado, hay que hacer de Keynes, o hay que hacer de Roosevelt, o hay que nacionalizar, pero ¿cómo nacionalizar si la nación ya no tiene una escala operativa para las cosas, que también es un problema de escala? Los fenómenos son internacionales, por tanto, el Estado-Nación, que era el que nos decía cada nacional, ¿cómo está lo mío? Ya en el mundo pasan cosas, pero yo tengo un ejército que me protege, una seguridad social, y esto me lo daba el Estado frente al mercado, que era la ley de la selva. Ese señor que se llamaba Estado, que nos tenía que proyectar, proteger, hoy día está fuera de escala. Como un día la polis dejó de estar fuera de escala, como un día el feudo dejó de estar fuera de la escala. No es operativo. Hoy día el Estado es más necesario que nunca y más inútil que nunca, al mismo tiempo. Lo que nos pone en una situación muy triste y creo que de ahí el pesimismo general de esta mesa. Que, bueno, pero no me agollo. ¿Tú qué tienes que decir? Bueno, simplemente insistir un poquito en que eu penso, sigo pensando ou sigo desexando que o mundo teña solución. O que pasa é que o miro moi complicado, ¿no? O miro moi complicado precisamente por ese desfase das escalas, ¿no? A escala de interpretación e a escala personal de resposta a estas situacións que están globalizadas non chega. O sea, nestes últimos tempos, o único que estuvo a altura, coido eu, da situación que estamos a vivir, son eses chistes do Roto ou de Forges, que teñen esa intensidade precisamente pola brevedade do tempo. Porque todos os análisis económicos e políticos, o único que fan é confundir. A mí o único que, de alguna maneira, conecto con él, son eses puntazos, ¿no?, donde aí se resume un pouco a intensidade da tragedia. É capaz, nunha viñeta, competir e darlle resposta a un feito que está a escala mundial. Todos os análisis están absolutamente mediatizados. Non leí nada que me explicara a situación actual. E entón, por eso insistí eu que é moi importante non perder a lucidez, porque si se perde a lucidez, estamos un pouco movéndonos e non sabemos ni onde vimos ni onde queremos ir, nos estamos movendo polo mundo, nos levan como as maletas, non como a cidadáns, ni como a personas, ni como a personas inteligentes, ¿no? Por eso é moi importante, cada día que un sale, se levanta e sale a rúa, pues hai que ir casi como ao frente, ¿no? A pelear para defender a lucidez, non perder pé, e a vergonza, ¿no? E a vergonza tamén, que é moi importante, os principios, ¿no? Dice, ¿y usted por qué revolucionario? Dice, por decoro, señora Marquesa, decía un personaje de Valle Inclán, ¿no? Por decoro, señora Marquesa, ¿no? Eu coido que hai que non perder ese decoro, intentar non perder a lucidez e despois o que veña, ¿no? Bueno, eu recoido que o máis importante é que se aproveite a sesión para que agora teña a palabra o coro, como dixo, en concepto grego. Eu únicamente quero decir unha cosa. Non vou entrar na cuestión do Estado-Nación, porque o que pasa é que me parece que o Estado-Nación, que é un invento europeo, logo exportado, casi en ningún caso son escasísimos os casos en que se dá o Estado-Nación. Porque a imensa maior parte dos Estados europeos ou son plurinacionais ou son subnacionais. Ainda o Estado alemán actual é subnacional respecto da nación alemana. De acordo? Si o man Emmanuel Kant naceu en Königsberg, Kaliningrado chamábase, non? Ben, é onde está. E si ainda temos que seguir despois de non sei cantos, máis un tercio de século que acabou o franquismo, temos que seguir dicindo que
Estado español e plurinacional, etcétera, etcétera, pois é porque eso non existe, non? E logo está a cuestión do contido de clase. Claro, non, porque a sociedade non é amorfa, está estruturada en clases sociais, entón cal é o contido de clase do Estado, do forma de Estado-Nación que se plasmaron na historia europea. Bueno, pero sí que quería decir isto. Cando eu falo de república, é que a república é, ante todo, unha cultura. Unha cultura non é unha forma de organización do poder, etc., etc., non? Ni un réxime político. É unha cultura, os valores republicanos sempre estuveron na sociedade, nunca, casi nunca estuveron presentes ou incorporados aos aparatos do Estado. Casi nunca. A forma de turpada dos valores republicanos, sí, pero non é cousa... Eu prefiro que haxa diálogo cos cidadanos, ¿no? Cos cidadanos que non están aquí. Bueno, pois, se temos algunha opinión que aportar desde a xente que está presente, pois, ánimo, ¿no? A mellor se José Luis Barreiro quere... Ah, non, hai aquí, sí. Hola, que tal, Gabriel? Dice, por favor, decir o nome para que quede grabado. Gabriel Quiroga. Sí, Gabriel Quiroga. Quería traer a colación aquí os bens culturais, porque pode parecer, despois desta exposición, que ainda non se falou dos bens culturais. Entonces, simplemente por curiosidade e por un pouco vir a realidade máis deste coloquio, como se encaixan os bens culturais nesto que se falou aquí? É dicir, teóricamente os bens culturais son un producto da modernidade, ¿no? É dicir, a sociedade que toma conciencia de si en determinado momento e reivindica uns valores culturais determinados e cree que deben ser postos a disposición de todo o mundo. Eses bens culturais son, non, esa concepción non entra en contradición entonces tamén ca noción de comunidade ou de sociedade tradicional, porque precisamente esos valores son valores tradicionais da sociedade tradicional e que a reivindica é a sociedade moderna. Non sei se dixen alguna tontería, pero bueno, é unha reflexión así para un pouco tratar de relacionar esas dous ámbitos. A quen vai dirixida a cuestión? A min, non? A calquera? Así simplificando e para contestar deprisa, eu diría, desde mi punto de vista culturalmente, eu entendía que, a ver, la memoria puede ser un lastre o puede ser una vela. La conservación de la memoria, la referencia del conocimiento de esta memoria, de algún modo el olvido, Aristóteles lo decía, para fundar la ciudad hay que olvidarse un poco de mi clan, de mi estirpe, de mi tribu, de mis dioses lares, de mis dioses pedantes y de entrar en un espacio republicano, para entendernos. O sea que, de algún modo, la memoria, la presencia de los objetos puede ser un lastre que me impida avanzar hasta este anonimato creativo, republicano, ciudadano, progresivo, ilustrado, puede ser un freno o puede ser una vela, y esto es lo que yo quería decir, que en Grecia había la capacidad de ver que esta memoria la tengo que formalizar, la tengo en cierto modo que domesticar en mis instituciones, pero no puede ser que mis instituciones sean ilustradas, que estén con la razón y el universo frente a lo vernáculo, este desprecio al galleguismo de pueblo, ¿no? Estos son los mimbres y con estos mimbres hay que trabajar y sin esta memoria seremos un empaste de republicanismo sin relación de escala con el pueblo galego. Esto es un poco lo que quería decir y mostrar la delicadeza con que los griegos hacían esta sutura entre dos escalas, dos ritmos. Yo trataba de decir esto muy genéricamente pensando que ellos tienen más capacidad de analizar lo concreto.
Bueno, eu coido que estuemos todo o tempo a falar de bens culturais, porque eu coido que a cultura, como facendo un paralelismo, como decía Nicias aos atenienses, as portas de Siracusa, cando lles decía, a cidade non son os muros, a cidade sodes vos, ¿no? A cultura son os homes que teñen que a viven cada día, ¿no? E entón aí me parece que pasa un pouco como concepto de liberdade e seguridade, o sea, sempre nos atopamos con esa eterna contradición, ¿no? Que un ancello de liberdade por outra parte unha necesidade de seguridade, ¿no? No momento que estamos a vivir, que o que me dá a mí ese pesimismo é que renunciamos masivamente, con moitísimas excepcións, por suposto, a liberdade a cambio da seguridade. E ora resulta que a realidade nos está demostrando de que perdimos a liberdade e non temos seguridade, ¿no? O mismo pasa co pasado e o futuro, ¿no? O sea que temos que chegar a ese punto de equilibrio, ¿no? Donde a liberdade e a seguridade, donde o pasado e o futuro se equilibren, porque senón non nos deis a vivir, ¿no? Moitas veces facer demasiado fincapé na cultura pasada non nos permite vivir a nosa, sacarlle o partido, porque a cultura que é senón un instrumento máis para ser personas, ¿no? para afrontar cada día o reto que a vida nos plantea. Entón, temos que ser capaces, parece a min, isto que calquera ido da vida, de compasinar, de que sean dous factores inérxicos, ¿no? que o pasado e o futuro, ¿no? se alimenten, ¿no? e que eso permita que todos nos teñamos como máis libertade e máis lucidez. Penso. Bueno, sobre eu, por exemplo, dixen a último que dixera é que a República é ante todo unha cultura. Por lo tanto, é que bens culturais que son todo o que é creación por parte do ser humán, a partir da súa relación dialética duns seres con outros e dos seres humanos co contorno, co medio, cos ecosistemas, etc. etc. ¿no? Entón, eso é o que son valores culturais. E eu, os valores tradicionais, para mí resulta sempre unha expresión moi equívoca. A mí non me axuda moito. Vamos a ver, porque tradicionais son os de tradicio, non? No latín, ¿no? Valores entregados por os devanceiros, ¿no? Pero os procesos son dialécticos, ¿no? Na historia. Aquela frase de que non hai vanguarda sin tradición, entón parece un contrasentido. Que quedamos, vanguarda ou tradición? Tradición ou vanguarda? Non hai vanguarda sin tradición. Entón é un proceso dialéctico. Entón, como o identificamos? Que queremos convertir unha foto fixa. Por exemplo, cando falamos de Galiza. Eu prefiro decir valores identitarios, valores autóctonos, valores enxebres, si queres. É dicir, aqueles que foron forxando unha identidade colectiva, por exemplo, no plano cultural, ¿no? A comunidade de cultura, de que decía Bauer, en ese sentido, todo Bauer, cando falaba da comunidade de cultura, cando falaba da comunidade de orixe, a combinación da comunidade de orixe coa comunidade de cultura. De acordo? De orixe, pero non no sentido ancestral, no sentido dun proceso histórico aí forxando unha cultura, un perfil cultural, de acordo? Por exemplo, eso que dá lugar a que a cidade da cultura que se leva adiante aquí non pode ser en absoluto nada equivalente ou análogo a Guggenheim bilbaíno. Por exemplo, cuidado. Ou que non podamos montar aquí un Estaribel que se convirta nun parque temático, por moi fino que sexa, senón que ten que ser algo que permita facer unha función catódica na dinámica interna do sistema cultural galego, que como é galego e Galiza así, é diverso, é esto, descentralizado e esparexido. De acordo? Se hai neste país, neste territorio, que o 5% do territorio do Estado, o 52% das entidades de poboación do nomenclátor, pois, concho, eso tamén a efectos de vida social e de forma dinámica cultural ten en conta. Eso é unha cousa e a dinámica da metizaxe e a dinámica da encrucillada de culturas que un país sempre. O sea, toda cultura é unha encrucillada de culturas. É o proceso dinámico dun lugar que é encrucillada de culturas.
Non hai ninguna cultura no planeta que sexa pura, que sexa que teña como os cristianos viejos, pureza de sangre. Non existe, é un invento dos inquisidores, de todo tipo de inquisidores, ¿verdad? E o que pasa é que a configuración que adquire cada unha delas, en contextos determinados, dalle unha identidade. E unha identidade que é dinámica, que é dialéctica. E, polo tanto, dende ese punto de vista, cando xe falamos de ilustración, ilustración no momento en que estamos a vivir, a ilustración á altura de final do século XX ou a comezo do século XXI, non ten o mesmo significado que ilustración no século XVIII. E cando eu me reclamo fillo da ilustración do século das luces do XVIII, teño que ser consciente de que hoxe ilustración é algo cualitativamente distinto despois do que significaron as loitas sociais do XIX en Europa, en serio de Europa, o que significou o marxismo, o que significou Darwin, o que significou Freud e o que significou todo eso. E estamos ao final no conto de Borges, do que volve a reescribir el Quijote, simplemente copiado a pé da letra, pero nun contexto histórico socialmente distinto. Para min eso que hai que ter en conta cando falamos de cultura e de bens culturais. É un concepto, cultura, no sentido propio. Volvemos a etimoloxía. Natura, cultura. Sí. Todo que non é natura, cultura. Con toda, bueno, perdón, Con toda prudencia e cautela, non me atrevo a estos bellos profesores e amigos, bellos. A unha reflexión que está... A unha reflexión que para o Consello de Cultura tiña moita importancia e para David e para min tamén, como organizadores desto, nos puxemos a posta esta entrada dos bens do pensamento, os bens de, como dice aquí, da conciencia crítica, os bens da cultura, en definitiva, en xeral, porque toda especialista que intenta deste mundo dos bens culturais que intenta non estar na endogamia do círculo pechado dos especialistas, e eu a min tocome pues, de moitas maneiras, agora como profesor de Historia da Restauración e Criterio de Restauración na Escola da Universidade da Coruña, a min méteme medo esa muralla, ese muro que pode estar alrededor dos especialistas. Por iso é importante recordar sempre que en definitiva son os instrumentos para a cultura, os bens culturais, que se definen, se asumen como tales en un acto de reflexión, de introspección mágico que decide que, por medio dun juicio crítico e de valor, de que este é un ben de interés para esa comunidade o que estamos servindo, ¿no? Por tanto, si tú partes dunhos valores que aquí se intentaron matizar e, digamos, ratificar e incluso militar ou asumir esa militancia, pode salir ese recoñecemento, ese significado, e, polo tanto, a súa promoción, difusión e conservación ou técnicas de conservación moi diferentes. Polo tanto, eu penso que o Consello, nós, como organizadores, tenemos que estar moi, felicitarnos, ¿no?, e agradecidísimos, porque realmente se tocou o que queríamos tocar. Que antes de todo isto hai uns valores que definen a humanidade, os cales sirven, son instrumentos ao servicio dos homens, e nunca ao revés, non os homens ao servicio dos bens culturais. E, polo tanto, estamos moi contentos, moitas gracias, de verdad, moitas gracias. En esta liña, e, polo tanto, bueno, moitos dos que están aquí estuveron moitísimo tempo traballando conxuntamente, eu con eles, eles comigo, e saben que este foi un esforzo continuamente, e incluso a introdución da Lei do Patrimonio Cultural dunha forma timidísima, e no capítulo de introdución toca estes aspectos. Pero, así como hai outros, que José Manuel darame a razón de esa peculiaridade da Lei do Patrimonio Cultural Galego, que incluso crea os bens culturais inmateriais. Que é unha lástima, que en aquel momento o Parlamento, Xosé, non houbera tido a libertade de recoñecer que, aunque non era moderno, houbera sido mellor apodalo como bens espirituais, tal como facía Otero Pedrallo Xenación nos en dicindo cultura material e cultura espiritual. José María Cabrera é un retrucante e un magnífico restaurador e especialista en pedra, en restauración da pedra. Da pedra de todo tipo, non galega solamente, claro.
soy José María Cabrera, como dice Yago. Es que me apetece muchísimo preguntar una cosa. La cultura como cultivo, pero la cultura como pilares fundacionales de nuestra forma de vida, de nuestras maneras de hacer la vida. Y os pregunto, ¿vivimos un periodo transcultural? Transcultural y esos pilares fundacionales, ¿cómo son y cuáles serán los pilares fundacionales de nuestra cultura? Esa es mi pregunta. A mí me parece que vivimos un momento transcultural, ¿no? Me parece, esa es mi pregunta y la que yo me entra mucha ganas de trasladarla. Para mí es... No, dime César, contesta a ti. non sei, eu creo que é un tema a tratar con bastante cuidado e corre o risco de decir unha estupidez se si intenta sintetizar moito. Eu, de todas maneiras, que sempre me gusta... Non, eu teño medo, non? A simplificacións abusivas. A certa edade un chega a conclusión de que a única maneira de acertar son as simplificacións abusivas. Diría, eu non creo que esteñamos nun proceso de transculturalidade. Estamos nunha fase de brutal homoxenización da diversidade cultural polo poder, o control e o monopolio das formas de creación, transmisión e comunicación de cultura do imperio. Acordo. Se un colle unha televisión se apunta a canal satélite e quere ver cine e hai 5, 6, 7 cadenas canales, non? De cinemanía, verdad? Bueno, eu cometín un erro, apuntame que me gusta o cine. Todos os días estou dicindo como de rebaixa, porque son todos, o 100% ou 99,100% producións de Hollywood, ademais de todo tipo, de toda calidade, están sacando royalties 80 anos despois, 60 anos despois, 50 anos despois, do menos non hai maneira de ver un canal de clásicos, pero claro, da Turner Classic Movies, pues son os clásicos que eles consideran clásicos. Aínda hai pouco tempo, un par de anos, aínda, bueno, había certa, pero claro, había dous, verdad? Eran dous. É un duopolio a cuestión da satélite. Agora xa son un solo. Acabouse. E como eso, son un exemplo. O que estamos vindo eso é precisamente eso está disfrazado de transculturalidade e multiculturalidade. E se fala de multiculturalidade, aquí deu unha conferencia Zizek preciosa precisamente sobre o asunto. Sí, señor. Eu tenho moi claro, fixo un alegato absolutamente clarificado, hermano. No, como xa o fixo Zizek, eu calo. Muchas gracias. Bueno, está esperándonos. Sí. ¿Sí me oyes? Sí. ¿Está bien? Bueno, esta tarde estaré allí, ahora estoy aquí, me siento mucho más libre de estar aquí y decir lo que pienso que no de estar allá y sufrir, por así decir, una axiología determinada, ¿no? Sí. Precisamente en esta estructura, haciendo un análisis somero, arqueológico fácil, la estructura espacial de esta sala ya invita a una diferencia. Perdona, Vicente Yul, para que quede grabado, ¿eh? Perdona, Vicente. La disposición física de esta sala misma, con las tarimas y los micros, con las personas, entre comillas, y perdonarme la licencia, sabias allí, y la gente público aquí, que es la que contempla, la que aparentemente viene a aprender o viene a preguntar, eso permite una libertad, a pesar de que haya esta diferencia de jerarquías reales y materiales. Esto permite al que está aquí irse, y eso es una libertad fantástica que ninguno de vosotros tiene, por supuesto. Entonces, el que aquí nos hayamos contenido como público a irnos en algunos casos implica que hay algo de interés en lo que se debate, ¿no? Pero de cara a la propia estructura, tenemos que pensar la estructura del encuentro. Creo que debe quedar muy, al menos para mí queda palmario, que la escala de intervención y la escala de representación está totalmente desproporcionada, inclusive en el minutaje de intervenciones y en el minutaje de contestaciones. Quizás aquí el público, en vez de preguntar, tendría que dar también su visión, que sería más interesante, creativo, intercultural, entrecruzado, etcétera, más novedoso, etcétera. Yo tengo tres comentarios nada más, y por eso son comentarios, y procurar que no sean preguntas para no contradecirme.
El primer comentario es, se refiere a lo que se había dicho en relación a la diferencia de la diferencia en relación a la cultura. Realmente, sí, es como un ruego, ¿no? Da la sensación de que quizás lo único positivo sea el tener la distinción dentro de un ente cultural que sea. Lo que pasa es que seguimos sin determinar de qué ente cultural hablamos, si, qué punto de particularismo o qué punto de universalismo tiene ese ente, o si siquiera, o si tan siquiera es un ente. La segunda cosa, y esa sí que me ha preocupado mucho, porque tiene que ver con la política, ¿eh?, es el anonimato de la libertad. Tú has dicho, y creo que es una figura muy, muy bonita, que las ciudades reclaman individuos y los individuos se sienten, digamos, anónimos, y que esa anomía, por así decirlo, les reporta libertad. Eso es la lucha desde la Ilustración, es la individuación. Eso es uno de los grandes éxitos. Pero el gran fracaso también es ese, porque esa individuación, esa libertad individual, es también la soledad. Es decir, la libertad no debe de entenderse como una individuación y como la libertad de movimiento es de uno, sino que la libertad es relacional o no es. No se puede ubicar dentro del proceso de libertades el que el individuo tenga esa conciencia de sí. El proceso de libertades social es intercomunicativo, interactivo y relacional. Y eso es lo que realmente, como tú muy bien dices en otras partes, no hay manera de que los que gobiernan sean elegidos o impuestos por sí mismos tengan en cuenta o consideren. Otro elemento, cuando has comentado una cosa que me parece sumamente guapa, que es la diferencia entre la concepción griega y la concepción romana, bueno, aunque sean en este caso grandes clichés, ¿no? Pero yo apuntaría un elemento que creo que pueda ser interesante para el debate también de los bienes culturales. Y utilizando el mismo símil del pájaro que estás apretando, ¿no?, para salvarlo o no se sabe para qué, o para darle libertad. Cuando hay mucha ley, cuando la ley se va imponiendo y verdaderamente va restringiendo el comportamiento, aumenta exponencialmente el grado de subversión. A mayor rigidez de ley, mayor posibilidad de búsquedas subversivas. Y eso es enormemente interesante porque recuerdas que en los tiempos donde la afiliación marxista era bastante más clara y evidente que ahora con el neo y el postmarxismo, el pensar en que se oprimía desde arriba daba plena fuerza a la gente para contestar, ¿no? Eso es una cosa que también sería interesante de cara a los bienes culturales. Cuando más los quieran encauzar, cuando más los quieran definir, más se van a liberar, porque vamos a estar el público liberándolos. Y la última cosa es el tema del Estado. El Estado es un tema recurrente, el Estado benefactor o el Estado, en este caso, explotador, es el gran debate que ha habido siempre. Pero desde todas las teorías del Estado, desde todas las que ha habido, está claro que el Estado como ente, como una entidad organizada desde un lugar comunitario, no ha existido nunca. Siempre ha sido una entidad, una institución propiciada, por supuesto, desde las condiciones materiales y desde quienes lo poseían. Así pues, el Estado, y en ese sentido estoy muy a favor de lo que decía Manolo Vázquez Montalbán, a quien tanto recordamos, que ellos inventaron el Estado, nosotros con la democracia entramos de vez en cuando a pintarlo y cuando se cansan de nosotros nos tiran, ¿no? Es exactamente igual con lo que está ocurriendo con el mundo financiero. Y ahora me voy a quedar porque me interesa lo que estáis hablando y con esta tarde no sabré qué hacer porque me estaré allí y diciendo lo que tengo que decir ortopédicamente. Me he tenido el gustazo de ser libre a la hora de exponer esto. Gracias. Muchas gracias. Sí. Les dije, a mí estoy muy de acuerdo, casi no tengo ni que decir nada. Manolo Vázquez, y esto, Manolo Vázquez me definió un día, o se enfadó o le picó, que yo hablando de algo suyo le dije, claro, es que Manolo Vázquez Montalbán es materialista dialéctico y yo soy materialista vulgar. Y yo, sí, que es lo que soy. Y tú eres más, como Manolo, materialista dialéctico, y yo soy más materialista vulgar. Entonces, respecto a lo que has dicho, estoy absolutamente de acuerdo. Como te diría, cuando he hablado de la delicadeza, de la... tiene que haber posibilidad de crear artefactos institucionales que nos suelten. Claro que la ciudad es la soledad, es el anonimato, pero es que no hay beneficios sin costes. Si yo no fui incapaz de ser marxista, ahora soy incapaz de ser casi todo, porque casi todo supone que ahí hay la libertad, y si allá Berlín ha insistido hasta la saciedad
que si quiero aumentar la seguridad pierdo libertad, ya lo sabemos, y que no hay un cost-benefit óptimo, que los valores los sacrifico constantemente y me quedo con los niños o me voy a investigar. ¿Y qué me pongo? ¿Estudiar o cuidar niños? Pues bueno, es una opción socialmente condicionada, porque si vivo en una sociedad machista y hay la mujer que se dedica a hacerlo. Pero siempre me va quedando estas opciones y yo no creo que se pueda hacer el canto a la ciudad, y es verdad, y mi amigo Richard Sennett escribió The Uses of Disorder, los usos del desorden, que agradecía a la ciudad como judío, como homosexual, decía, New York, tú me has ayudado a vivir. Yo en el pueblo donde estaba era el judío maricón. Y aquí tengo amigos, es una libertad. Ahora, ¿esto qué coste tiene? Pues claro está. Y por esto, intentando compensar, intentando ser casi de materialista dialéctico como él, decía, bueno, pero soy comunitarista. Empalmamos por la comunidad. Sí, es verdad. Que el ciudadano puro y desnudo no es nada, está abandonado. Entonces, en algún sentido, la crítica comunitarista, es decir, pues bueno, hay formas de asociación que pueden pervivir, hemos de eliminar que entre yo y mi necesidad esté siempre un producto, un profesional, un burócrata, que es lo que fabrica el Estado. Me introduce individuos y busca mis preferencias y mis necesidades para mediatizar mi relación. Entonces, intentémonos liberar esta cosa, como el marqués de Verdomín, fea, católica y sentimental, que es el comunitarismo, para compensar esta especie de anomia urbana. En fin, y en todo lo demás estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y en esto también. Muy bien, moitas gracias. Rematamos este capítulo para tomar un café e dar a entrada ao próximo ponente, que é Simón Marchán. Moitas gracias. Temos 15 minutos de café.